Hola, ¿qué tal, malditos y malitas? ¿Cómo estáis? Buenos días, o buenas tardes o buenas noches. Hola Alex, ¿cómo estás, compañero? Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Qué estás? Pues aquí estaba muteándome, desmuteándome y <ríe> <ríe> no sabía ya en qué, en qué estado cuántico estaba <laughs> mi micrófono. ¿Qué tal? Hace, bueno, la semana pasada no estuvimos por aquí porque era un estupendo festivo para todos, pero aquí estamos sí. de vuelta con la malita tuitería tecnológica. Y hoy traemos un tema que nos hace muchísima ilusión. Siempre hay, cada día es la lafeméride de algo. De hecho, no hemos comprobado qué día es hoy, Alex. Seguro que es el día de, de hoy, la croqueta otra vez o algo. No sé. esto, ojalá, ojalá fuera el día de la croqueta, María bastante feliz. Que yo sepa, hoy no estuve mirando el calendario y hoy no había algo reseñable que alguien me diga si me equivoco, pero. A ver, voy a buscar, voy a buscar. Hoy. O por lo menos en el aspecto tecnológico. Claro. No encuentro nada importante hoy, pero vamos, seguro que algo hay, porque todos los días se sale internacional Ah, pues Hola. mira qué bien. Me he metido bueno. en Wikipedia, en el Imperio Romano, te odio ser el grande, prohibo los. <laughs> no te odio pensando en el Imperio Romano. <laughs> bueno, ese es el día del urbanismo. A nosotros hoy estábamos hablando que nos gusta más la naturaleza e irnos a, a la montaña, en <laughs> vez de ya huir de la ciudad. Pero lo importante no es el día que es hoy, sino el día que es mañana. 9 de noviembre se celebra el Día del Inventor. Y nosotros hemos añadido, como estáis viendo en el título de, del programa, Día de la Inventora. Porque es que además creo que no tiene mucho sentido llamarlo Día del Inventor y no de la Inventora, cuando precisamente esta fecha se eligió conmemorando el nacimiento de una inventora de la que vamos a hablar mucho hoy, así que esperamos que os vayáis aprendiendo su nombre. Se llama Jedi Lamar. No Kendrick Lamar, el rapero que hemos hablado alguna vez de él <laughs> en esta tuchería, sino Hedy Lamar, que, bueno, era ingeniera de telecomunicaciones. Sus inventos ayudaron a crear lo que hace que ahora estemos aquí conectados, Alex, tú y yo, y toda la gente nos está viendo, que es el Wi-Fi. Pero bueno, después vamos a hablar más de ella. Pero claro, es una fecha que, pues, cuando nos dimos cuenta de que justo estamos ahora, pues pensamos, ¿cómo nos vamos a hablar en tecnología? de inventos, ¿no? Inventores, inventoras, eh, también vamos a intentar salir de aquí hoy con eh, más nombres allá de Edison, ¿no? Otros nombres que no os empiecen a sonar, de mujeres inventoras y, y de inventos tecnológicos, que no sé, Alex, pero seguro que ya tienes unos cuantos, unos cuantos temas pensados. Sí, sí, tenemos un montón de cosas. También la gente en los comentarios que se anime, eh, si tiene nombres de inventores, inventoras o inventos directamente en la cabeza, eh, lo vaya dejando. Pero sí, eh, tengo un montón de, de, de inventos. Hoy, además, preparando este tema, he descubierto otros muchos más. Eh, siendo yo nativo digital, uno de los inventos que, que primero iba a destacar, por ejemplo, era el internet, ¿no? que lo utilizamos todos los días. yo me Es una historia muy curiosa cómo se desarrolla ¿no? el contexto de guerra mundial, de guerra fría, de uy, ¿qué pasa si hay un ataque? Lo desarrollaron en Estados Unidos, si hay un ataque y nos quedamos incomunicados, hicieron este sistema interno de redes de comunicaciones, que al principio estaba en universidad y es como, bueno, si se joroba un nodo, podríamos enrutar por otro lado y no sé cómo de ahí hemos acabado a compartir gatetes y vídeos de memes en internet. Eh, una historia <laughs> apasionante, pero que es uno de los inventos que por lo menos yo como nativo digital tengo ahí mal día a día y, y pienso todos los días, ¿qué haría yo sin internet? Pues probablemente, probablemente, para empezar, no estaríamos aquí tú y yo, por ejemplo, hablando de tecnología ni de este día tan importante. Marina dice, el futbolín es un pedazo de invento también, muy bueno el futbolín, muy importante también para la sociedad. Pero pre pregunta Marina, ¿qué es más importante, el futbolín o el fútbol? ¿Qué fue antes? Supongo <laughs> que el fútbol, no lo sé. Pero sí, la verdad es que, bueno, si no existía Internet, no estaríamos aquí, Alex, pero es que además no tendríamos trabajo como periodistas de maldita tecnología ahora mismo. Así que muchas gracias, pero... Internet y, y tecnología, por existir. Um, yo te iba a contar una. O sea, cuando estábamos hablando de, de este programa, me acordé de una cosa que me pasó en clase, en el instituto, en clase de historia. No he sido capaz de encontrar la referencia exacta, pero yo recuerdo que en una clase, eh, la profesora que tenía de esa asignatura, que era, era, muy, era muy estricta, vamos a decirlo así, no voy a decir el mote que tenía la pobre mujer. Yo aprendí muchísimo, pero era muy estricta, quizás demasiado para una clase de educación secundaria. Y recuerdo que nos habló de, de varios inventos, ¿vale? De un periodo determinado de tiempo. Y recuerdo que, por ejemplo, mencionó la cocina eléctrica. Y el jabón, o sea, como fue el momento en el que el jabón de sosa se, se popularizó y se democratizó y tal, y llegó a la gente. Y me acuerdo que ella preguntó, pues muy seria cómo era, a, nos preguntó a la clase que cuál creíamos que era el invento más importante de esa época. Y una compañera contestó la cocina eléctrica. <laughs> y yo contesté que yo pensaba que el jabón, porque hombre, qué importante era para la salud y tal. Y me acuerdo perfectamente. Que además ella era una mujer que estaba muy obsesionada con la limpieza, que se levantó y empezó a gritar. Por supuesto, el jabón. ¿Qué cocina eléctrica, Ari, qué cocina eléctrica? Y no, no me acuerdo ni de qué. Bueno, lo he intentado buscar, pero la verdad es que no he sido capaz de encontrar en qué momento confluyeron ambos inventos. O sea que igual, hasta me estoy inventando este recuerdo, pero bueno, no es un recuerdo tecnológico, pero me quedo con el jabón. Bueno, la, la, higiene, la higiene se inventó el jabón. Okay. Sí, bastante importante el jabón, la verdad. La cocina eléctrica, bueno, cocinar saco fina de toda la vida. Lavarse las manos bien para no enfermar. Más <laughs> importante que comerse un rico asado, la verdad. Pues, Pero, pues, aunque yo, bueno. Yo también priorizaría el jabón. <laughs> aunque cuántas cosas tenemos ahora en casa enchufadas, también, ¿no? Que, que yo creo que hoy, en, hoy con el día de frío que hace en Madrid, pues igual me quedaría con el termoeléctrico, ¿no? También hablando de cosas tecnológicas, para poder tú estarnos sí. con agua caliente, es que todos son inventos. Si te todos pasas a inventos. pensarlo, todos son inventos. La todos silla, inventos. la mesa. Todo, todo, todo eso. Todo eso Estaba invento. pensando eso, con el frío, el fresco, uno de los primeros nombres que tenemos, por ejemplo, en la lista, que Alice H. Parker, que inventó la calefacción, cosa que yo no sabía hasta que preparé esta tuchería, Muchas gracias, Alice H. Parker, Muchísimas por inventar gracias. la calefacción. <laughs> Él seríamos, sin, sin esta rica calefacción que ahora mismo me mantiene caliente. <laughs> Qué frío, por favor. <laughs> Sí, y pues como has dicho, Alice H. Parker, yo tampoco sabía su nombre, cuantísimos nombres no sabemos, al final usamos muchísimas cosas, pero no sabemos quién las ha inventado, o por lo menos quién eh, registró que las había inventado, ¿no? Cuando eso se empezó a poder hacer, que, que, que importantes son las patentes. Pero Alex, si yo te pregunto a ti, ¿qué inventor se te viene a la cabeza? ¿O qué inventora? Si yo te digo, pues eso, la palabra invento, eh, o cuál es tu inventor favorito, no sé. Yo. La gente que lo sabe, soy muy friki de la cultura clásica, soy muy friki del Renacimiento en concreto. Me encanta ir a Florencia, me encanta ir a Italia. Sí. Y, eh, lo digo como si fuera muy a menudo a Italia. Eh, <laughs> pero yo me quedo con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que está en todos lados. De hecho, también es importante hablar de representación, que también hablaremos un poco de esta tuchería. Y de da Vinci por un lado muy romántico y tal, por otro lado pues tiene incluso esta desigual representación de que hay muchas cosas sobre Leonardo da Vinci. Algunas para bien y otras para mal. Y, que, y mirando las tucherías es que me encontré que ahí está una serie de Da Vinci que es como una especie Anda. de Batman, del mismo director de Batman, no, no del director de, de Nolan Batman, pero de los productores de Batman y es como, ¿por qué hay tanta representación de unas cosas y luego de otras? Tan pocas, por favor, no, me editaba esa serie. Pero sí, Da Vinci. Total, pero yo te tengo que confesar también que también tuve mi época obsesionada con Da Vinci, ¿eh? cuando era adolescente o así. No sé cuántos libros tendrán mis padres en casa de Da Vinci desplegables. A ver, coincidió sospechosamente con Dan Brown y El Código Da Vinci, vale. Tampoco soy súper original, pero, <laughs> pero, pero, sí, Da Vinci. Yo creo que es el inventor que se nos viene a todos por excelencia. De ver que tiene que no es para menos, evidentemente que, que la cantidad de cosas que hizo tremenda. Mm, yo, por ejemplo. Eh, si pienso en, si me esfuerzo en, en pensar en mujeres inventoras, es lamentable, pero efectivamente no tengo muchísimos nombres y la que se me viene, porque se me viene como referente siempre de cualquier cosa que hablemos de mujeres y, y ciencia y tecnología, es Hipatia, Hipatia de Alejandría, mm. que realmente mm, creo que no está constatadísimo, o sea, claro, en ese momento pues había registros de lo que había, no se sabe ni siquiera en qué año mm. nació exactamente. Pero una de las cosas que están eh, señaladas, bueno, eh, contextualizo, no se sabe en qué, exactamente en qué año eh, nació, pero sí que fue en el siglo IV, y ya hizo sí. grandes contribuciones a la astronomía, a las matemáticas, pero sí que, por ejemplo, se sabe que contribuyó al desarrollo del astrolabio, que lo mejoró y que inventó el densímetro, que es un instrumento para medir la densidad, básicamente. Tengo aquí un libro chulísimo, un <laughs> momento public, como si fuera mío, que se llama eh, <risa> Hipatia. <risa> que es un libro, es muy bonito, muy bonito. A ver, es más bien como para niños. Bueno, yo creo que no, porque a mí me encanta. Pero como que lo cuenta así de manera muy divulgativa, y aquí enseña el densímetro, cómo ella pues está eh, al final introduciendo el, el este en un líquido para medir, pues para poder ver ¿no? cómo cambia la densidad. Y, y nada, es muy guay. Para mí es como la primera referente, ¿no? De, de todo, ¿eh? Esta mujer porque madre mía todo lo que hizo, pero bueno, como nos estamos centrando en, en inventos tecnológicos y bueno, ya la matemática, pues por eso la quería mencionar, pero vamos, que podemos estar aquí mmm, todo el día hablando de inventos, así que yo creo que, que lo más importante no es lo que nos cuesta a ti a mí, sino vamos a hablar de, como decíamos, de por qué se celebra este día mañana, 9 de noviembre, como decíamos, eh, en honor a hedy Lamar, que fue ingeniera de, de telecomunicaciones y mentora, pero que, por lo que es mayormente conocida es porque fue actriz, actriz de Hollywood. Y vamos a hablar de su historia y de mm, la historia de, de los inventos, de la tecnología de otras inventoras. Y para eso tenemos con nosotros a, bueno, creemos que la mejor persona para hablar de esto. <laughs> Así que, que bienvenidísima al Twitch a Reyes Esparcia. ¿Cómo estás, Reyes? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas ah, gracias eres. por lo de esto, pero no tanto. Gracias por la presentación, bueno, tanto. Bueno, seguro. Ahora vas a demostrar que sí. Estamos convencidos. Eh, sí. Bueno, primero te presentamos. Eres eh, responsable de la colección histórico-tecnológica y del archivo histórico en Fundación Telefónica, nada más y nada menos, sitio que nos encanta, donde además vamos a sí. muchísimas exposiciones, donde además ahora mismo hay una exposición sí. en la que participa maldita, así que todo está muy relacionado y y bueno, es que queríamos contar contigo porque vosotros precisamente hicisteis una exposición en Fundación Telefónica sobre Gedi Lamar. Y pues como, te, como nos has escuchado, nos parecía un día idóneo para hablar de ella, de su papel en la tecnología, de su figura, ¿no? Más allá de, de por lo que es conocida en el cine. Así que pues directamente a bocajarro, cuéntanos un poco quién es Gedi Lamar. Sí que hicimos una, una exposición. Porque es una, es una figura brutal la, la, la historia de gedi Lamar. La pones y es una, es una película, directamente es una, es una película de Hollywood, porque nos vamos hacia atrás, decías que era ingeniero de, de ingeniera, bueno, depende de ahí, quién le gusta ingeniero o ingeniera de telecomunicaciones. Empezó estudios de ingeniería en Austria, de donde era ella, pero eh, le tiraba mucho el mundo del espectáculo. Entonces dejó el tema de los estudios y eh, bueno, pues eh, se lanzó a su carrera de actriz. Era muy, muy joven y todavía estaba bueno, pues bajo la, la tutela de sus padres. Y yo no sé si esto se sabe, aparte de que todo el tema de actriz y demás, eh, fue una gran polémica su, su película, porque fue la primera mujer que protagonizó un desnudo integral. No se la veía. O sea, tenéis trocitos de la peli en internet si buscáis éxtasis, que es como se llamaba la película, eh, y de ahí también la segunda polémica con esa película. Era la primera vez que una mujer representaba en público, o sea, en una película, eh, la imagen de un. era una belleza, o sea, era la, la denominaron sí. la, la mujer más bella de, del mundo. Pues protagonizaba un primer plano de un, un orgasmo femenino. Entonces, claro, aquello fue un polémicón eh, se pone, bueno van a la, a, al estreno de la película pasa todo esto esas son imágenes de nuestra, de nuestra exposición allí en Gran Vía en, en el espacio Fundación Telefónica en Juan Carral y claro el padre pues imaginaos, pues el padre le dice que se le ha acabado la tontería de la del cine y la casa la obliga a casarse con un eh, bueno pues con un industrial de armamento eh, pronazi, o sea pro nazi con venta de armamento ella escapa de él porque la tiene, bueno, no sé si extenderme, es que es un historión, o sea, es no, va, va, va. Cuéntame, por favor, por favor. Entonces, es que mirándolo tiene... también es como dices, <laughs> es de película. O sea... Es un peliculón, o sea, la tiene súper controlada, no la deja sola en ningún momento, siempre está acompañada. de Una mujer de compañía ni siquiera eh, balba, o sea, se baña sola, o sea, siempre no se fiaba a este señor de, de su señora, no me extraña el bellezón que tenía y la llevaba como un trofeo a todos lados y como Damos por bueno la teoría de si eres guapa, eres tonta. Pues me llevo a esta belleza que tengo al lado porque no se va a enterar de nada. Y la lleva a reuniones de armamento y de, y de temas realmente interesantes. Y ella está con antena puesta. Entonces, ¿qué acaba haciendo? Se escapa, se escapa por la ventana del baño. Hay toda una historia también sobre cómo lo consigue si soborna. A su señora de compañía, si acaban teniendo una relación y bueno, ahí consigue que la deje escapar. El caso es que ella acaba saliendo y llegando a, a, la, a, a París, o sea, a Francia, a montarse en un, en un barco, a, a embarcar, pasa por Inglaterra y acaba en Estados Unidos. En el barco que la lleva a Estados Unidos conoce a. Ahora no me acuerdo del nombre del productor, a uno de los grandes productores, no sé si era Meyer y llega a Estados Unidos con un contrato, ya, para hacer películas. Se lleva las joyas, o sea, es eh, toda esa parte que tiene inicial de cómo es su vida, cómo la intentan llevar por donde ella no quiere ir y cómo ella directamente se revela y dice, no, o sea, yo aquí no quiero estar y por aquí no paso. Entonces... Bueno, pues llega a Estados Unidos, donde empieza con toda esta carrera de, de, de películas de, de Hollywood. Era también bastante reconocida por no saber elegir muy bien los papeles. Parece ser que, que rechazó papeles realmente interesantes, pues que otras actrices pues bueno, se hicieron famosas eh, por ellos. Pero ya veis, o sea, es, era una, una belleza. Y bueno, pues con todo esto estamos en los 40 y empieza todo el tema, bueno. Hilder en Europa y está ya la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos generan un, pues una serie de lobbies y de, 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 de grupos de investigación sobre bueno pues cómo vencer pues a nivel de armamento, etcétera, ¿no? Y ella se propone, ella se propone para formar parte de uno de estos, de uno de estos eh, pues lobbies o grupos de investigación. O sea, imaginaos cómo la miraron de venga, sí. ¿A dónde vas? No, ¿A dónde vas? No, no. Entonces a mí hay que una cosa que me gusta mucho porque por un lado lo que le dicen es que lo que ella tiene que hacer es vender bonos de guerra. Era una manera de financiar la guerra. Se vendían estos bonos de guerra de manera que la gente bueno invertía dinero y eh, se conseguía ese dinero pues para el desarrollo de, pues, de armamento o de lo que fuera. Ella en lugar de rebelarse y decir pues ahora un no juego que hace consigue el mayor o sea no sé si son siete millones de dólares en un día de venga, o sea creo en la causa, creo en que hay que vencer a esta gente, no me dejáis de una manera me proponéis esta, pues yo me lanzo o sea, eso también a mí es una parte de Gedi Lamar que me gusta mucho de, a ver, yo lo que quiero es apoyar y ayudar, mmm, venga pues ahí voy, entonces vendió, eso, consiguió el mayor la, la, la mayor cantidad de dinero eh, de, de, de una atacada pero no abandona su idea y con un músico que conocía, que conocen una cena con y Josh Antheil que tiene también ese, lo podéis buscar en internet, tiene también un tema de un ballet mecánico, música mecánica, ella estaba uh, utilizando tipos de, de mecanización para generar música y demás, pues hablan, hablan y se les ocurre una idea. En esta época ya se conocía, ahí está Antheil que parece también, que tenía un atractivo brutal. Eran como de ser una pareja como para, para verla. Y estos dos no, de pronto. De de, lo tenían todo, no se, no se puede. Claro. Sí, <laughs> para que sí, los no encima, o sea, inteligentes, creativos. Sí. Y además, no, que, no, que mirándolo, Ancel también era muy polémico, ¿no? Me están papando de la historia. Y a mí me gusta mucho la música porque cuando él que hacía estas obras de autómatas también era un escándalo en el mundo de la música. O sea, dos personas muy escandalosas y muy atractivas que encima se juntan. Sí, sí, no le entendía a nadie. Era como, pero ¿qué estás haciendo? Entonces ella tenía como esta, esta, este background de, eh, pues de mecanización y de tal. Entonces en esta época sí se conocía eh, la, el control remoto. O sea, sí, por señal de radio tú podías teledirigir una cosa. Pero ¿qué ocurría? Que te detectaban la señal. Entonces, si a ti te detectan la señal, pues la pueden eh, cortar o incluso la pueden redirigir. Esto va en relación con, bueno, pues el tema de los torpedos en la Segunda Guerra Mundial. Todos tenemos en la cabeza películas del de submarino que lanza un torpedo, que le pasa al barco rozando, que esquiva todo a babor, todo a estribor. Pues no había manera de. ¿Por qué? Pues por pues, eso. Porque si tú ponías una señal de radio, esa señal, el enemigo la podía detectar como poco la podía parar, como mucho te podía redirigir el torpedo y devolvértelo. Entonces ellos se centran en esto, en esta labor de qué podemos hacer para bueno, a, a, a aprovechar eh, esta señal de radio y de verdad dirigir algo hacia donde nosotros queremos y que no nos lo paren o no nos lo cambien de dirección. Y se les ocurre un sistema que es lo que ahora tenemos en. Eh, lo que utilizamos en las casas, en las wifi, en los GPS, en los móviles, o sea, es brutal. Es, está en todo, es la base, que es el salto de frecuencia que se llama. Luego entra dentro ya un desarrollo mayor en el espectro y demás, pero hay que tener en cuenta los años en los que ellos trabajan y que estamos antes de todo lo que luego llegó con los transistores y con todo el desarrollo. Aquí es muy, muy analógico todo pero también es brutal la capacidad que tuvieron de invención. Entonces, ellos lo que se les ocurre es que, claro, la señal de radio lo que tiene que ser es eh, que no la encuentren, que no sean capaces de eh, descubrirla y seguirla. ¿Y cómo lo hacen? Que salte de frecuencia, que la señal de radio salte permanentemente de una frecuencia a otra. Tú si conectas la radio te vas a la emisora que tú quieres. Bueno, quien conecte la radio, ya no sé si todo el mundo. Yo soy de radio. Yo me voy a la emisora que quiero y, claro, no salta. La tengo ahí y la estoy escuchando permanentemente. ¿Cuál es la idea? Que vaya de frecuencia, vaya saltando de frecuencia de manera que el que la intente seguir no sea capaz de retenerla y utilizarla. Claro, esto ahora, pues con todos los avances digitales, con todos los avances de la trans trans transistorización que hubo en su momento pues se, se, se ha desarrollado mucho más. Pero ¿qué se les ocurre a Gedi Lamar y Antel? Y aquí está el, 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 pues, la, la historia de música de, de, de músico de Antel con la inteligencia de ingeniera de Gedi Lamar. O sea, son como dos, dos cerebros que se unen para buscar esta solución. Entonces lo solucionan con discos de gamola, con discos de, de estos que hacen funcionar solos los pianos. De manera que tenéis ahí una imagen, y lo mismo si ponéis eh, rollos de pianola, si sí, he dicho discos, perdón, rollos, rollos de pianola, efectivamente. Sí. Son unas hojas donde está escrita la música que va a tocar sola Hola. la pianola. Entonces hacen que se, lo, 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 pues, bueno, pues la, las teclas se, se muevan y funcionen. Ellos utilizan este principio de manera que, claro, eh, bueno, ahora... Eh, no avanzó. Utilizan este principio de manera que dos rollos funcionando como con la misma música, por decirlo de alguna manera, y a la misma velocidad, van a conseguir que el emisor y el receptor bailen la frecuencia a la, vez. a la vez. Ellos sí encuentran, porque claro, la idea es que se tienen que comunicar. Si yo hago un salto de frecuencia en un emisor y el, el receptor no tiene la, la clave, pues no hacemos nada. Entonces la idea es que ellos dos se encuentren, sepan dónde está su frecuencia y que el que está intentando interceptarla, desde luego no la encuentra y no sea capaz de seguirla. Pero claro, ya veis, o sea, es, es rudimentario. ¿Ellos qué hacen? Eh, hacen una patente. Ellos patentan su invento. De hecho, bueno, igual está, lo encontráis además con sus firmas, eh, lo llamaron el sistema secreto de comunicaciones. ¿Pero qué hacen? se lo ceden gratuitamente al gobierno de los Estados Unidos, a la Armada, al ejército. Entonces, eh, el ejército lo recibe, no dice nada, no vuelven a saber nada, pero ¿qué hace el ejército? Que es que lo ve muy claro, es que ve que efectivamente ahí hay un potencial. Y vuelvo a lo mismo con la evolución de la tecnología, eh, el ejército empieza a investigar en esta línea. Y es lo que acaban desarrollando, acaban desarrollando todo este. Estas son imágenes del, eh, de la patente. Claro, se ve un rollo de pianola, que es que, claro, yo imagino cuando yo al ejército esto de que te que pongo un piano de pianola y un rollo de, de, sí. de, <laughs> de torpedos, O sea, de un flipar. Pero claro, es que detrás había una idea muy gorda y muy potente. Y ellos solucionaron sí. esta capacidad de comunicación entre dos objetos distantes de una manera súper inteligente, pero claro, pues muy analógica también. Pero claro, en el momento en que la tecnología permitió desarrollar esto, pues nos ha llevado a donde estamos ahora, a wifi, salto de frecuencia, uso de móviles, GPS, o sea, todos los avances. De hecho, una incipiente parte de esta tecnología se utilizó, eh, me parece que con el tema de la, la crisis de los misiles de Estados Unidos y Cuba. Aquí ya están con esto. Eh, ¿Le reconocieron algo a Gedi Lamar y a Yo y ¿Le felicitaron? hicieron no. Justo eso te queríamos preguntar ahora. Que ahora <laughs> en 2023 estamos hablando de ella, pero en ese momento ¿qué pasó? Nada. De hecho, dices, ah, bueno, o sea, ah, bueno. se han hecho de oro. No, aparte ellos habían cedido gratuitamente la, sí, la patente. Pero yo qué sé, un detalle, no sé, un, regálame algo, nada. O sea, ni siquiera un reconocimiento. Hasta no sé si fue el año, uff, ahora no me acuerdo de memoria, le dieron un, un reconocimiento, el premio pionero, que no sé si fue en el. Mira, 1997. Este, o 90, sí. leyendo ahí. Sí. 98, ahí. La 98. 98. La fundación, la Electronic Frontier, eh, les hizo un reconocimiento público. Ante él había muerto. Y Gedi Lamar tenía 80 y muchos años. Que la Marruego, tú hay un tema de operaciones eh, de estéticas, tal, y aparte yo entiendo que ella con su edad pues tampoco le apetecía salir en público, decir ahora, y fue su hijo a recogerlo. Ella no fue a recoger el premio, no fue a recoger el reconocimiento. Yo, yo había leído Pero Reyes que. Económico. Bueno, en fin, que yo que yo había leído en un artículo estupendo que hay en, en una web también estupenda que consultamos mucho que se llama Mujeres Conciencia eh, esto que tú contabas, no, pues que el final de su vida fue bastante trágico, pues con fracasos matrimoniales, operaciones, como decía, eh, problemas de consumo de pastillas y que cuando le, le, le avisaron de que le habían concedido el premio dijo ya era hora, como no. como dices, pues a esa edad, no, o sea, a buenas horas. 46 años mmm... tarde llegáis alucinante Y sobre todo, que es que ya se había desarrollado, o sea, se había trabajado sobre ello. Claro. No es decir que, bueno, venga, pero no, no. O sea, es que fijaos el germen que sí. fue ese, esa idea del salto de frecuencia. Es, todos... es espectacular. Sí. Ya, ya me llama la atención no que no tuviera ningún reconocimiento cuando justamente podían haber explotado su figura, ¿no? Porque si ya era famosa, ya había hecho ese récord de los bonos y encima desarrolla un, esta ya, tecnología, pero... pues, aunque sea en un futuro de, de, de decir reconocimiento oye mirar, claro, imagino... mostrar músculo. Claro, pero yo me imagino que es, es todo por, detrás. o sea, es, estamos hablando de algo es, estratégicamente no, no muy secreto. Imaginaos, o sea, es un secreto. Bueno, de hecho así lo llamaron ellos: sistema secreto mm -hmm. de comunicaciones. Entonces, claro, aquí no reconocemos nada, ni decimos nada, ni hablamos nada, hasta Acá. que no se libera la patente. La patente ya se liberó, porque las patentes tienen una, una duración X, según la, en este caso como era considerada eh, de, de, bueno estratégica, sí que duró más, pero llega el momento en que las patentes se liberan, y bueno, pues empieza a conocerse toda, toda esta historia. Pero ni siquiera ella o Antheil hicieron, eh, no sé, algún amago de algo. O sea, no, ¿no? Pues ella tiene más patentes también, ¿eh? de corn, de corsés y de temas muy curiosísimos, pero era, era un cerebro, tenía unas frases maravillosas, eh, absolutamente era, vamos, a mí me parece que era, eso era un cerebro, era aparte de ser bellísima de, de, de es cualquier esto es, no lo leo bien cualquier eh, cual mujer, dice cualquier anterior. chica puede ser glamurosa todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida supongo mm. que por eso tampoco les convenía explotar su figura más allá no vende no, no, o no vendía no en ese momento era, era una lengua muy afilada tiene frases espectaculares o sea ella era muy consciente eh, de claro de la belleza que es algo que explotó a nivel de. Bueno, pues para uno explotó, no sé si la palabra es explotar. Eh, para esa carrera cinematográfica, o sea, obviamente le abrió unas puertas. Pero, claro, yo creo que bueno, pues también le hizo pues, desequilibrar pues, la parte sí. del cerebro. Es lo típico de si eres guapa, eres tonta. La vida es así. Para ser inteligente, como mínimo, pues, pues tienes que ser un, un poquito fea. Y yo creo que fue un poquito en detrimento suyo esa belleza. Tan espectacular que tenía. Yo te iba a preguntar ahora que estamos hablando de reconocimiento y el reconocimiento muy tardío que tuvo Gedi, eh, en la exposición que habéis hecho en Fundación Telefónica habéis hablado también de otras inventoras hablando también de Enigma no y este siguiendo con este tema de comunicación eh, yo te iba a preguntar un poco eh, sobre esta figura, sobre las inventoras que a lo mejor están más desconocidas, que su nombre no pasa tanto a la historia, ¿no? a lo mejor tenemos mala lista de nombres masculinos, y un poco qué hay detrás de este fenómeno y, pues, eso, a otros inventos que a lo mejor no tenemos tan en cuenta, de los que vosotros habéis hablado y que tienen mujeres muy importantes por detrás que no han tenido el reconocimiento que, que se merecían. Sí, el tema de, de la mujer en general, pero bueno, ya que estamos centrados en el momento invento. Eh, es cierto que, que claro, se, en el, sobre todo los que ya tenemos una edad, yo creo que esto ahora se está revirtiendo, se está desequilibrando hacia el otro lado y me parece estupendo que, que, que se consiga hablar y ya no digamos los inventores solo, o sea, sino que tengamos en el imaginario que hay una, una, una figura femenina fundamental. También es cierto que antiguamente las patentes no las podían firmar las mujeres. Entonces, claro, ahí estamos. Pues ya sale el nombre, ya sale el nombre del hombre. Sí que es cierto que había maridos que, bueno, siempre hay gente que ponían al lado el nombre de su mujer. Como, oye, que, que yo te quiero poner, pero una mujer no podía poner. Pero en Estados Unidos, entonces, o sea, no, a ver, ¿eh? no podía firmar una patente. Entonces, claro, por ahí ya tenemos una parte de oscuridad que borra ese, ese nombre. Nosotros en fundación. Eh, en el espacio que teníamos antes para hacer estas pequeñas exposiciones sí nos gustaba mucho, pues eh, tirar de esta parte femenina. Entonces, bueno, se me viene ahora mismo a la cabeza Ángela Ruiz Robles, por tirar de un nombre español. Ángela Ruiz Robles eh, fue una maestra, eh, de, bueno, eh, no, no era de Galicia, pero acabó asentada en Ferrol. Ella era de León y ella eh, se inventó el precursor del libro electrónico. Entonces es brutal entonces lo llamó eso la enciclopedia mecánica y era todo un artilugio igual analógico porque estamos en una época analógica pero ella ya además ha aplicado algo maravilloso como es la educación. Entonces ella ya veía como esta posibilidad de aplicar la tecnología a la educación y facilitar la vida del alumno en lugar de que el alumno cargara con no sé cuántos mil libros pues concentrarlo todo en un único, un único elemento, que además tenía, ahí está con, con él, está expuesto, sí. lo tienen en el Museo de la, eh, de la Ciencia aquí en Madrid. Entonces, Anda. yo creo que está aquí, está aquí, es que nos lo prestaron para la exposición, el en el Museo Nacional de el ciencia, el Museo, ciencia. Sí. Ah, Museo, pues no me suena. Creo que está aquí en Madrid, en el MUNCIT, ella tiene una sala bien, en el MUNCIT, sí. la familia nos apoyó en la exposición, bueno, nos, nos prestó eh, una maravilla de, 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 de material, incluso. Eh, cosas personales eh, suyas, diseños suyos. Entonces, pues es otra figura que yo creo que es que eso, o es un hombre o es de Estados Unidos o algo, y, y, y bueno, sería reconocidísimo. Pero claro, nos venimos aquí a nuestra España y tal, y, y aquí está. Y ella nunca quiso tampoco eh, eh, hacer dinero. Ella lo que quería era eh, eh, hacerlo para el bien de los alumnos. Ella quería producir este libro. Esto lo hizo con los astilleros de Ferrol, que se presentaba ahí en los astilleros y lo, le hicieron este prototipo. Entonces veis, tiene, tiene ahí rollos para sí, los temas, no, no, no. tiene las hojas, sí. Tiene incluso ya eh, ella ya eh, incluyó aquí idiomas, eh, inglés y francés. O sea, era como unos, pues una, uh, una manera de ver la educación muy avanzada para la época. Entonces, bueno, ya lo veis, aquí es claro, es rústico, porque es, es puramente, pero tiene todo ese concepto ya de lo que es una tablet, esa Total. parte teórica de lo tengo todo aquí metido y sobre todo evito que bueno, pues que tengan que ir con 50 libros, pues las lecciones las tengo en temas, que los temas se van incorporando, en fin. Este, por ejemplo, a mí es una exposición que me encantó y la figura de ella parece súper interesante si la gente bueno pues quiere un poco eh, averiguar más sobre ella tenemos ahí lo, la exposición está colgada y un montón de información también en, os dejamos en Sí, os dejamos por aquí por el chat el enlace a, a la exposición que está sí. comentando Reyes y a un vídeo de, del MUNCI precisamente en el que, eh, que estaba Alex viendo sí. antes, ¿no? Que hay entrevistas sí. a la familia y así. Sí, ¿no? que entrevistan la, sí. a la nieta y a la bisnieta sí. y hablando del de este. Y es que, como decías, el, el formato. Ahora, yo me he traído el libro porque luego íbamos a hablar sobre, <laughs> sobre ella. Entonces, ya, de mi querido ebook que me acompaña en mis largas horas de transporte uh -huh. público, y es como cómo entra esto en, en el bolsillo del pantalón, lo llevo básicamente y me da la vida. Y ahí, cómo tenía esa funcionalidades, porque es una maleta, es una maleta como la de, es una, la de, sí. la de llevar eh, pues los libros o, o, o incluso los bocadillos. Es una, es una maletita, sí, sí. Y es muy práctica, ¿no? Uh -huh, totalmente. Luego hicimos también una exposición sobre Ada Lovelace, que bueno, no sé si, uh -huh. claro, aquí entramos un poco en esa frontera entre. Pero es la, la inventora, la investigadora, sí. la, pero bueno, no deja de ser una figura que aporta, bueno, es la, la primera persona que hace un algoritmo. Entonces, bueno, pues ahí ahí está esa parte del conocimiento femenino aplicado a, bueno, en este caso a la matemática, que bueno, la encantadora de números la llamaba la llamaba Babash, que es el que, que hace la, eh, la máquina, pero, pero ella tiene todo todo el aporte teórico y toda esa capacidad de ver más allá. Y de hecho, hablando de los telares, que es en lo que se basa un poco toda esta parte de la historia, ella llega un momento en dices es que si supiéramos decirles qué hacer, acabarían haciéndolo solos, que es la programación pura y dura. Entonces esa capacidad de mirar más allá de, 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 de ver hacia adelante. Bueno, me encanta. Es que bueno ¿Qué te podemos decir? Nos pasamos el día ahora hablando de inteligencia artificial y con la vista superpuesta puesta en el presente y el futuro, y cuando miras hacia atrás, es de verdad, bueno, me ponen los pelos de punta de, de decir lo que hablábamos al principio, de cómo llegaste hasta aquí, a estar ahora hablando contigo a través de esto, no, no nos paramos, no nos paramos lo suficiente a valorar ¿no? todo lo que ha tenido que pasar hasta llegar a este punto de, de desarrollo de la tecnología. Y en ese sentido, Reyes, queríamos preguntarte un poco ya más en general, ¿no? De tu por tu percepción de mmm, tú eres historiadora, ¿no? Pues eh, ahora tenemos esa sensación, ¿no? De que mmm, todo está pasando. Nosotros no damos abasto en el día a día a, a, a um, contar, ¿no? Pues todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y no solo, sino con la tecnología en general. ¿Cuál es tu percepción? O sea, ¿esto de verdad ha sido ahora un, un, un pistoletazo frenético? ¿O cómo ha sido un poco la evolución a lo largo de la historia de los inventos en concreto, si puede ser más de la tecnología, no? ¿Cómo ves tú esto? Hombre, ahora es verdad que es lo que tú dices, es frenético, pero yo creo que también tiene mucho que ver con la, la comunicación global que tenemos. Entonces, claro, es que todo se conoce y, 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 y todos estamos todos hiperconectados de manera que hay como esta comunicación de todo lo que ocurre de manera casi automática. Ada Lovelace, hablando un poco utilizándola como ejemplo, era una escritora de cartas incansable. Porque se tenía que comunicar con sus maestros, con sus, eh, eh, las personas que ella consideraba, que ella consideraba que la podían enseñar, se comunicaba por carta y era carta va, carta viene, eh, cartero a caballo va, cartero a caballo viene. O sea, claro, eh, yo creo que eh, también esa rapidez en la comunicación juega muy a favor de esta, mm, no sé, boom que tenemos ahora que parece que inventamos, esa era la máquina de babas, inventamos, eh, claro, con una velocidad, y es verdad, es cierto que es exponencial, esto no cabe la menor duda, pero yo creo que también tiene mucho que ver con esta capacidad que tenemos ahora de comunicarnos automáticamente, es que la, la hipercomunicación que tenemos, o sea, yo trabajo en línea con gente, hacemos eh, documentos en línea, eh, nos pasamos información. Antes era, espérate un momento cuando nos vemos o espera que te escribo. Entonces, yo creo que eso también favorece mucho esta, eh, esta capacidad que tenemos, bueno, es lo que estamos viendo ahora. Y antes, bueno, pues es verdad que se inventaba, pero claro, no, no, no al mismo ritmo, pero yo pienso que también eso, que las tecnologías también nos, nos van llevando de la mano. Reyes, yo te iba a preguntar hablando también de, de esta comunicación, ¿no? Y de cómo ahora, pues todo nos llega inmediatamente. No solamente nos llega la información, sino que a veces hablamos de cómo se cuenta esa información, ¿no? Y lo digo en concreto porque nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial o cuando Patricia y yo miramos temas de inteligencia artificial, a veces nos da la sensación de que se ve como algo, a pesar que la tecnología de por sí no es ni buena ni mala, se habla mucho de este discurso mm. apocalíptico, ¿no? Estas cartas a la IA que se hacen, de es un riesgo que se tiene que considerar. Se habla como incluso de desastre nuclear. Yo te iba a preguntar desde un poco del punto de vista de la historia si ha habido alguna tecnología o algún invento que se haya visto con algo con este mensaje tan apocalíptico, ¿no? Como a veces se puede decir de la inteligencia artificial. O vuelvo a lo mismo. Tan apocalíptico a nivel global no porque era como más local todo, pero sí. O sea, hay una cosa que está clara y es que lo nuevo da miedo. Y sí, lo que tú dices, las cosas no son ni buenas ni malas, sino cómo se utilizan. Entonces, no sé, a mí me vienen a la cabeza los luditas de la Revolución Industrial eh, atacando los telares, hablando otra vez de la dices, O sea, ¿por qué? Porque eh, o la máquina de vapor, de Dios mío, nos vamos a morir porque los trenes iban a una velocidad aquellos primeros trenes iban a una velocidad que, haber diagnosticado por médicos, el cuerpo humano no los podía soportar. Y no sé si eran como 10 kilómetros por hora. Y eso estaba comprobadísimo, que el cuerpo humano no podía soportar ir a una velocidad tal. O sea, esto es así. Hay una también con el tema de, por ejemplo, de telecomunicaciones, que es donde yo me muevo más. Eh, pues hubo una, una epidemia, me parece que fue de varicela. No, de viruela, parece que fue de viruela en Estados Unidos. Y, eh, a ver, ¿esto por dónde ha venido? Por el cable telefónico, que es lo que nos acaban de poner y nos hemos puesto malos. Que nos veamos a lo mejor en un mercado, esto no tiene que ver. Esto va a ser, y hubo gente que tiró los, puesto, los postes de teléfono porque consideraban que la enfermedad iba por los cables. Entonces, siempre, siempre hay algo que mmm, se puede utilizar para ir en contra de la tecnología, o sea, y es esto y yo creo que, que, que ocurre, que siempre ha ocurrido, que es que lo nuevo, lo nuevo da miedo, lo sí, nuevo, pues bueno, sobre todo según cómo, bueno, eh, como estés tú de formación, pues mm. sí, no, me recuerda a algunas teorías de la conspiración que hemos tratado en, en Bulo también, y ciencia sobre el 5G, ahora que son las ondas de frecuencia, antes eran los cables, ahora las frecuencias, y es una narrativa que que como dices pues es, el que a veces vuelve el tiempo ese momento de la vacuna que nos estaban implantando un chip o sea es que tenemos ideas eh, locas mm. en, en, en todas eh, en todas partes entonces mmm, siempre siempre lo, lo nuevo lo nuevo siempre tiene una parte que genera como como esa prevención ese y ese rechazo eso, pues lo, 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 los nuditas cargando contra las máquinas, eh, bueno, pues porque veían que les iban a quitar el, el trabajo. Eso, eso también nos suena a lo que está pasando a día de hoy. Pues Reyes, amenazas que nos están diciendo que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a no sé cuántos. Es la evolución. Claro. Pues eh, de eso hablamos aquí muchísimo y, y lo analizamos constantemente. Y Reyes, no queremos quitarte mucho más tiempo que sabemos que tienes más cosillas. Queríamos cerrar con un par de preguntas. Eh, vamos a mirar a pasado y a futuro. Entonces, a pasado primero... Eh, ya nos has comentado un montón, pero no sé, quédate o dinos quién es tu inventor/barra inventora favorita o tu invento favorito, si puede ser del ámbito tecnológico, como estábamos hablando. Igual, igual ya hemos hablado de, de ella o de él, pero bueno, cuéntanos. A ver, a mí, así como figura, a mí me, me gusta mucho Hedy. Hedy la mar por esa capacidad de rebelarse permanentemente eh, contra todo lo que no quiere. O sea, eh, tengo cabeza, me, me educan, pero yo no quiero ser ingeniero, yo quiero ser actriz. Ahora me casan, es que yo no quiero. Ahora me, o sea, esa capacidad de, eh, de, de revelarse y luego también tener como muy claros sus principios, como eso de los bonos de guerra, en lugar de decir, pues si no me dejas que juega lo que yo juego o no juego, no, yo quiero aportar para ir contra la Alemania nazi, que la he visto y no me gusta. ¿Cómo me dejas? Así, pero además voy a hacer lo mío. Pero además que además, o sea, esa manera, esa manera de pensar y esa manera de actuar de ella, a mí me gusta, me gusta mucho y me, me, me produce mucha ternura esa belleza tan espectacular, ese cerebro tan espectacular y esa incapacidad para elegir buenas películas. Porque es que hizo Sansón y Dalila, o sea. Entonces es como unas inteligencias muy buenas para unas cosas y. Y le me, me o le faltaba la no sé la orientación de un profesional para que eligiera papeles entonces me gusta mucho me gusta mucho a nivel de inventos a ver tirando un poco también de da Vinci que hablabais a mí me encanta el avión porque me gusta mucho viajar y como buena persona de letras no entiendo cómo funciona entonces me fascina me fascina poder ir rápido a un sitio en una cosa gigante que pesa mucho y que hace fu uh, y vuela ¿En una nave pues, Mm, es magia, mucho, ¿no? sí, pero sí, todo lo que sea moverse, esa, esa manera de todo lo que facilita los viajes, me, me encanta. La verdad, como invento, me, me fascina. Y brevemente, y, hemos hablado de pasado y a futuro que te gustaría ver algún invento en concreto o cómo se usa la tecnología. Pues así siendo como muy frívola y en el momento friki que todos tenemos y hablando también de los viajes, eh, a mí me, me encanta lo del teletransportador de Star Trek. Yo lo veía de pequeña y eso de hacer así y aparecer en otro sitio a los que nos gusta viajar, pues la verdad es que mola mucho. Entonces, esa capacidad de, del teletransporte me encanta, la verdad. Pero siendo seria, pues hombre, todo lo que sea aplicación eh, a nivel de investigación e inventos, de, de salud la verdad es que también me, me gusta mucho el otro día salía eh, bueno pues una, una persona con, con parkinson que le han implantado una eh, un, un algo mecánico pero electrónico no sé en la, en la médula y ha podido caminar entonces todo esto que va dirigido a la, la salud y a la mejora todos estos inventos me, me, la verdad es que es lo que realmente me gustaría que Toda la inversión de, de, de capacidad de cerebro y de dinero, pues, hombre, estuviera muy dirigido a, a este tipo de mejoras. Pues es que no podemos más que sumarnos. Yo, vamos, ojalá el teletransporte ya, no gastar más tiempo, y, y con, pero vamos, y, y como dices, eh, pues vamos, todos los avances que estamos viendo, cómo se está usando la tecnología también en salud, pues nos encanta la verdad. Y, y como decíamos antes, ¿no? La tecnología, pues eh, según su uso, será buena o mala, y qué mejor uso que, que usarla para esas cosas, como decías tú. Así mm. que, Reyes, encantadísimo de contar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos todo esto, que nos vamos eh, deseando que mañana haya una. En el cine de Heidi Lamar y no de Oppenheimer, otra vez. Así que Oye, por favor, no, por una película de Heidi Lamar. Porque es una historia brutal. No, muchas gracias a vosotros por la invitación. Yo encantada, la verdad es que ha estado, ha estado muy chulo. Así que bueno, ya sabéis dónde estamos para lo que, lo que necesitéis. Igualmente, Reyes. Muchas gracias, Reyes. Un abrazo. Oh, un abrazo. Un abrazo. Piloto. Gracias. Hola. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, ¿a quién hay que escribirle? ¿Tú tienes contactos en Hollywood para que hagan Uf, una película a la altura? Ya quisiera, ya quisiera yo. ¿podemos, podemos escribirle a Nolan y decirle: Nolan, amigo, date cuenta. No, a Nolan no. A una mujer. Que la haga una mujer. Que seguro, que seguro que pone un prisma un poco más. Total, total. Sido, madre mía. Qué película. Jo, ha sido increíble ¿eh? contar con, con Reyes. Eh, sí. Muchísimas gracias, Alex, que tú la encontraste buscando a alguien que nos pudiera hablar de Gedi Lamar. Y bueno, ha sido increíble, la verdad. Eh, uh -huh. Por aquí, por el chat, bueno, eh, muchas gracias a los que nos habéis estado viendo. Nos decía Felipe que él le conocía la historia de la Lamar. Yo la verdad es que mmm, la conocí hace nada. O sea, es dramático, pero la conocí hace literalmente tres meses porque había una exposición muy chula que me encantaría recomendar, pero es que ya no está en Caixa Forum, eh, en Madrid, de eh, cine y espionaje. Y había una gran parte de inventos tele, eh, de inventos tecnológicos y ahí estaba He Lamar también, como, claro, como lo que hemos estado hablando, ¿no? Como se utilizó, o sea, estaba dirigido a, a, a teledirigir torpe torpedos y que no los interceptaran. Pues ahí estaba ella como mm, ejemplo perfecto de cine y, y tecnología y espionaje. Y ahí fue donde conocí la historia, o sea, hace tres meses. Bueno. Yo alguna vez el nombre, a lo mejor, lo he visto, pero no conocía su historia hasta preparando esta tuitería, voy a ser sincero. Y es que es una historia increíble, en plan toda la parte de actriz, luego la tecnología en sí, que además que yo soy muy friki de la música y todo lo que sea tecnología y música me flipa, y es que eso, que un sistema secreto no es que tiene 88 canales, porque son las teclas del piano, y lo utilizan todo. me encanta. O sea, la parte de fantasía de la historia y luego la tecnología en sí es que también me gusta mucho. Es, es una historia increíble. Increíble. Y por aquí, pues algún comentario más de bueno decía Gololo, teletransportado para volver de fiesta. También. Es el momento en el que quieres estar en tu cama, tranquilamente, muy importante. Ay, Baby Boom2279, saludos de Uruguay. Qué guay, muchas gracias por vernos. Y tú dices el submarino, pues por supuesto que sí, además invento murciano, reconocida a Isaac Peral. O sea que aquí emocionadísima con este invento también y no sé si me escapa alguna cosilla de, del chat pero bueno no creo que no estamos no, bien no estamos bien pues eh, no sé Alex alguna cosa o sea alguna cosa más de cierre algo, hemos hablado de de coger una peli de Gedi Lamar. no sé si a ti se te viene a la cabeza alguna peli de, de inventos o de inventos tecnológicos o algo así Uf, tengo tengo un par o sea tienes propuestas tengo eh, propuestas por un lado bueno no sé si la vas a proponer tú si no la dejo ahí una, una película. Bueno. A mí, yo me acuerdo de La teoría del todo de, de la historia de Stephen, de Stephen Hawking, porque además le, le tengo cariño a la figura de Stephen Hawking. Que además creo que el primer artículo que hice eh, en la universidad, fuera de la universidad y tal, que es como una cosa así publicado, era La radiación de Hawking. Le tengo ¿Dónde? cariño. Y luego, hablando un poco más de la historia de, de, de las inventoras y de las soluciones en la tecnología, yo recomiendo un libro, me gusta mucho, que es Protesto. ¿No? Un videojuego de la perspectiva de género que habla muy bien, pues eso de la representación de la mujer en el medio, eh, de las desarrolladoras y también habla un poco de la historia de la programación, de cómo antes era una carrera más paritaria, luego se masculiniza, también se masculiniza el videojuego por marketing y tiene ahí nombres de pioneras del videojuego que están bastante olvidados, ¿no? La primera mujer en trabajar en Atari, que es Donna Bailey, luego también la desarrollada de las la de aventuras gráficas, Williams, ¿no? De Sierra y está bastante, bastante bien. Yo os recomiendo estas dos cosillas. Ah, qué, qué guay. Sí, pues, no como eh, es como. Sí. No, no lo conocía. Pues, eh, oye, um, un día hacemos un tweet de, hablando del libro y. y es, 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 español, ¿Es español a la autora? Es español, o es, español es de varios autores. Coordina eh, uh -huh. Anal Ana Games, que además eh, pues es un medio de videojuegos eh, que me encanta. Y lo coordina, si no me acuerdo, Marta Trivi, que también es periodista muy buena. Está muy bien, tiene un montón de artículos y la verdad es que es una joya este libro. Pues para adelante, ¿eh? pues un día hablamos de, de él más. Pues eh, yo ya estaba pensando, y a ver, ¿hay, hay películas hablando de inventoras? Pues efectivamente no hay tanta. He encontrado el típico artículo recopilatorio de tres o cuatro, pero bueno, yo iba a recomendar, como he hablado antes de Hipatia, pues ahora, que es la es peli. Ah, claro, claro. <risa> <Ay>. <risa> es que me encanta, sí, además. Me, me, encan él. me encanta la. Me encanta el... Bueno, sale Oscar Isaac, que creo que hemos hablado alguna vez de él, que le ¿Sale amamos. Oscar Isaac en esa película. Claro. Ostras, es un es que peliculón. No, la pequeño. O sea, la vi de pequeño y no me acordaba que salía Oscar Y no, no tenía ubicado a Oscar Isaac por aquel entonces, claro. ¿Qué me dices? Eh, claro, Espera, espérate, si tengo que preparar la ficha de filmación. <laughs> es que es la mejor película. O sea, salen los tengo dos tres Oscar que... Isaac, de los actores que en casa de NFC. Siempre a Oscar Isaac preparado. Esta película tiene a Rachel Weisz, que es una de mis actrices favoritas, y a Oscar Isaac. O sea, ¿qué más quiere? Y de Amenábar, o sea, hay tinta española, o sea, es la mejor película de la historia. Es que la vida Solo de pequeño, tiene un 6,5. No. La vida de pequeño, digo, seguro que la menciona, pero no sabía lo de Oscar Isaac. Ahora me gusta más A ver, tiene... Hombre, claro, hay que, hay que verla ahora con los ojos de después de haber visto a Oscar Isaac en, en otras producciones. A ver, tiene erro, errores históricos, por supuesto, como, como toda película sí, de, eh, de un personaje que se precie pero pero está muy chula, está muy chula la verdad y otra que te iba que bueno, eh, repito la recomendación de antes del libro que había hecho, que no ha he dicho la, la editorial, que es Vegeta Ediciones, aquí, porque tienen más libros, por ejemplo, de Liz Meiner, que es la verdadera persona detrás de la era atómica o sea, por favor a leer mucho sobre, o sea, a leer mucho sobre Liz Meiner, además de ver la peli de Oppenheimer, y que también está muy bien, ¿eh? a mí me gustó, tiene cosillas pero a mí me gustó y, y luego otra cosa que se me había ocurrido, he recordado una peli, que no sé si tú viste esta película, Joy, con Jennifer Lawrence. Joy la conozco, no creo que no, no la he visto o vi parte, eh, pero sé pues, qué película dices. ¿qué tira, que tiene, ya es de 2015, que en esta peli se cuenta la historia de Joy Mangano, que pues, es una inventora que entre otras cosas desarrolló como un escurridor para la fregona. Y entonces me he puesto a buscar porque, claro, yo recordaba que la fregona en sí no había sido un invento de una mujer. Y me he encontrado con que uno de los reconocidos como es español. Okay. Es de. ¿Dime? No, 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 que, no, no estoy, estoy guardando. Que sí, esto es. La fregona es Yo no sabía, o sea, yo pensaba que había sido una mujer. Y, y claro, pues, de, bueno, la fregona como tal. Pues, si esto es lo que hablábamos antes. Esto depende de cuándo lo patente, de cuándo lo registre. Pero sí que está reconocido este hombre, Manuel Jalón Corominas, como inventor de La Fregona, de Zaragoza. Y luego, pues esta mujer, eh, Joy, que, que bueno, aquí está un poco. Esta es la, la real, ¿vale? No es Jennifer Lawrence, <laughs> la, 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 la inventora real. Eh, pues eh, este, este, este blog de Madrid Más, eh, esta entrada, por ejemplo habla precisamente, la voy a pasar por el chat por si alguien la quiere leer, de la importancia de patentar, que eso también se cuenta en la peli, ¿no? Que Joey tiene varios problemas, pierde mucho dinero porque las primeras cosas que desarrolla y que va anunciando y vendiendo no las registra. Así que, pues bueno, también me he con esta historia interesante. La verdad es que no me acuerdo de si la peli me gustó. No me acuerdo, tiene un 5,8, pero bueno. A mí me suena que. <laughs> Igual era mala, pero <laughs> la historia, la historia es buena, seguro. Otra cosa es que la peli, que la peli sea buena. Y, y nada, pues poco más, Alex. No sé qué tweets sería más guay con Reyes, la verdad, me ha encantado. Ha estado, ha estado, ha estado muy guay ama, la historia. Además, es que, claro, Reyes, toda la exposición telefónica es, eh, que hay es unas exposiciones de las que yo soy muy fan de recuperar esa historia de inventoras eh, que han hecho un par. Me acuerdo también de la. Me acordé, pues, sobre todo, por la de las telefonistas que hicieron hace unos años. Sí, también, las figura. chicas del cable, entre comillas, ¿no? Las Como chicas la del serie. Cable, <laughs> Y, y está bastante bien, entonces que mejor ella para venir y, y, y contarlo porque es parte de la historia. Total, total. Pues eh, no sé si comentamos alguna cosilla más o tenemos alguna raíz ya preparada. Eh, la raíz eh, la tengo aquí a mano. Nos ¿Sí? vamos a ir o... con... Dime. venga no, no, que sí, que no sé si, como hemos hablado tanto estos días, no sé si quería añadir alguna cosa más o algún nombre más. Ah, sí, mira, tenemos también aquí otro, otro material, lo voy a, decir, voy a decir. Vamos a hacer la raíz y tal, Pepa, lo, lo paso. Pero tenemos ah, aquí otro, otro material, eh, hablando de patentes que decías, que, que es eh, el, eh, la oficina de patentes aquí en, en España, eh, pues eh, también hizo una exposición de mujeres inventoras para tener más nombres. Eh, y había un par de, de nombres que, que yo no había descubierto que mirando este y que son cosas que, que utilizamos del día a día. Y me conté, por ejemplo, la historia de Elizabeth McGee Phillips, que fue la inventora de The Landlord's Game, joder mi inglés, madre mía, eh, que es el precursor del Monopoly. Y, y me hizo curioso, porque además eso, el Monopoly nace como un poco a la crítica, de, 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 poco como de la crítica al capitalismo, de la atención de, de, de inmuebles y de apoderarse de sus inmuebles y tal, y era un poco... Pues eh, datos curiosos. Hay más nombres: está Montessori, método de, de Montessori, que también, pues, eso también tenía aparatos para la educación, métodos para enseñar escritura, que están bastante bien. Y luego, hablando de temas para la salud, eh, otro nombre, además es español: Elena García Armada, que mirando lo que ya desarrolla esos esqueletos pediátricos y estaba muy bien son estos esqueletos por ejemplo para ayudar a andar Ahora también que estamos contando el caso del, del Parkinson en ese lugar es un chip para la columna aquí son estos aparatos físicos para ayudar a andar y está, está bastante bien hay un par de nombres que no tenía ubicados y que la verdad es que aquí están bastante resumidos si alguien quiere empaparse más de estas inventoras también aparece Gili por supuesto pero a, también ahí para, para ver más inventos está, está bastante bien lo, estaba curioso además es otro dato curioso, la primera española en solicitar una patente, Fermina Orduña, eh, que solicitó, que en, en ese momento se llamaba Privilegios de Invención, <laughs> además curioso nombre, que era un invento dedicado a la salud, que era un aparato para llevar leche de burra al pueblo, <laughs> para eh, ordeñarlas ahí, tener los animales en buen estado, mejorar la salud, no me sale la palabra, la salud, las condiciones higiénicas. Y, y, y es curioso, ¿no? Da, data del siglo XIX también. Hay un qué montón, un montón de nombres y un montón de, de curiosidades y está bastante bien. O sea, alguien quiere un aquí resumen. Está. Sí, es que estaba, estaba costándole cargar al archivo porque es bastante pesado. Creo, no sé si está viendo, que justo estaba sí, enseñando sí, ahora es, lo es, de... sí, he visto que costaba ahí un poco, pero está, eh, se ve. Sí. Ya. Ay, bueno, pues por aquí va. La verdad es que es. ¿Yo qué te puedo decir? O sea, es que, vamos, ni un 5% de los nombres que hay en este documento conocía. Al final, pues eso, siempre. Bueno, la educación que hemos recibido es la que hemos recibido y, y la cultura y solo si tú dices, bueno, si preguntas por un inventor, claro, ya implícitamente estamos preguntando por un inventor, entonces te viene a la mente nombres masculinos, así ah. que bueno, la verdad es que este archivo está increíble, ahí lo hemos pasado por el chat también para ir un poco pues abriendo la mente e incorporando nombres de mujeres también a, pues a nuestro imaginario de inventos e inventoras. Y tenía también aquí, y ya sí que cerramos. El último, mira, vamos a cerrar justo un punto que, que nos va a quedar hoy redondo. Otro librito muy, muy bonito de Laura Morrón, que es de, de la editorial Nestor Publishers, ya es fundadora y editora. Y este libro se ve, me siento influenciada sí, sí, cuando ve, hacemos estas cosas. Eh, se llama Hombros de gigantes y son un montón de haikus sobre científica. Y en concreto, había buscado el de Ifatia y el de gedi Lamar a Hipatia, Laura le dedica este haiku eh, la verdad que es un poco spoiler pero bueno, mira, han pasado mm, 20 siglos, yo creo no 20 no, pero 15 siglos, yo creo que se puede decir, pues el haiku que le dedica a Hipatia es tu asesinato, ataque al po del poder al conocimiento ves la película y lees su historia si no la sabéis, y el de Hei Lamar, Alex, eh, hace referencia a, a esa cita que dijo ella cuando le dieron el eh, esta, a, a estas alturas el, el premio eh, le dedica eh, Laura la belleza de un ingenio reconoció demasiado tarde, la cónico ya era hora, ya era hora así que aquí estamos nosotros recordando esto y nada pues hasta aquí hasta aquí hasta aquí mm, el, no. la chapa <laughs> resumen menos películas de Da Vinci, por favor más películas no, de Da Sí, las dos cosas y ¿sí? Da Vinci, no, vamos. O sea, lo, digo, lo digo por eso, en concreto, Da Vinci vemos, y nunca se me olvidará que es el, el Da Vinci Batman. Digo, qué necesidad hay de esto porque existe esto y no existe en la película de Heidi Lama de verdad. Me refiero Ay. a eso en concreto, lo no que con la película No, no, de no, no. no. No, sí, sí, yo a tope tienes toda razón. Es que justo Da Vinci eh, también en mi corazón, en mi corazón, de hambruniano, de, de adolescente. Así que. como, pues, lo tenemos explotado, por favor, gente. Bueno, no, no vamos a hablar de Cristian Galvez y esas historias también, así que lo dejamos aquí. Vale, pues vamos a hacer la nos vamos al canal de Rocío Tome. Eh, está desarrollando en Godot, que es un motor, si no me equivoco, de videojuegos abierto. Eh, y nada, está ahí programando un poco. Y nada, voy a darle a iniciar la raíz, salir a la cuenta atrás. Entre tanto, toda la gente que nos ha seguido, 28U413EJ, gracias por seguirnos. Eh, Baby 2839, gracias por seguirnos y toda la gente que ha estado aquí comentando en el chat, eh, poniendo un poco los inventos y un poco descubriendo esta historia de Jairo Márquez, que increíble, apasionante. Pues muchas gracias por participar. Que sin vosotros no podíamos hacer esto, la verdad. Increíble y sin reyes también. Así que muchísimas gracias a ella por haberse venido y todas las exposiciones chulísimas que hay en Fundación Telefónica. Momento publicitario de nuevo y da vez la que hay ahora sobre desinformación en la que participa maldita. Y ya está. Y hasta el próximo Twitch, Alex. Nada, pues hasta la próxima. Le vamos a dar ya la raid y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.